el otro día vimos Warcraft el origen y vamos a contaros qué tal. Debemos fiarnos de él. Son bestias. Habría que destruirnos a todos. ¿Estás seguro de eso? Bueno, estamos aquí en este enclave rural y bucólico para contaros que Warcraft, el origen, está basado en la historia del primer juego, el primer Warcraft. No del WoW, ni del Hearthstone, ni otro tipo de cosas. Entonces es únicamente la gran pelea entre humanos y orcos. Con la ayuda de los humanos, podría haberla. Warcraft ha sacado el friki que llevo dentro y que llevo fuera. Y la verdad es que, oye, pues me ha gustado. Es una película muy espectacular, que vale, que quizá desde el punto de vista cinematográfico no es lo mejor, es una peli muy típica, pero desde el punto de vista friki, oye, pues cumple todo lo que promete. Porque tienes a un lado, tienes a tus orcos, tienes a tus humanos, tienes todo lo que hizo famoso la franquicia Warcraft, lo tienes en la película producida por el propio Blizzard, tiene como el sello de aprobación de la propia compañía del juego, no lo ha hecho cualquiera, no es un Prince of Persia. Mucha gente ha criticado la película diciendo que no tiene el toque de humor que tiene el juego de Warcraft, no tiene ese estilo cachondo que tiene, pero es que, a ver, Warcraft no es muy cachondo. Efectivamente tiene la tontería, tiene las orejas explosivas, tiene las coñas de los personajes, pero la historia en sí es un dramón. Yo creo que retrata correctamente la ambiente del juego. El mundo dice, no, ¿y dónde está el resto de bichos de fantasía? ¿Dónde están los trolls? ¿Dónde están? No, es que no había. En el primer juego eran humanos y orcos. La película, a nivel de efectos, no tiene nada que mirar a las grandes superproducciones, yo que sé, incluso como el Señor de los Anillos. Están calcados, o sea, la ciudad de Ventormenta, si habéis jugado al WoW, es la puta ciudad de Ventormenta. El estilo de las casas de los orcos, el gran portal y demás, es que es igual. Si no te gusta eso, no te puede haber gustado el juego. Y si no te gusta en el juego, obviamente no te va a gustar en la película. Claro, Warcraft nos cuenta la historia de la guerra entre los orcos y los humanos, ya que los orcos aparecen desde su otro plano y cruzan al mundo de Azeroth para conquistarlo. Travis Fimmel encabeza el reparto de la película haciendo el papel de Lothar, el señor el comandante jefe de la fuerza de los humanos, y Toby Kebbell, pues, que era el protagonista de Rock and Rolla, el junkie raro de Rock and Rolla, es la voz de Durotan, el comandante de la cuadrilla de guerra de los orcos, que la verdad es que obviamente, como es 100% CGI, no tiene ningún parecido con el actor, pero resulta impresionante la expresividad que consiguen sacar de unos efectos hechos por ordenador. La verdad es que es de los orcos más realistas que hemos visto en mucho tiempo. Obviamente, no son de esos años que son únicamente maquillaje, pero para ser 100% ordenador, tiene una presencia imponente. Y además te lo crees, porque se les ve las venas, se les ve los pelos, se les ve todo. Luego, como dato curioso, resulta muy llamativo encontrarnos a Dominic Cooper en el papel del rey y Ruth Negga en el papel de la reina. Y si no sabéis quiénes son, veos Preacher, porque tenemos al protagonista y a su novia. Que obviamente hay un par de escenas que es como, nos volveremos a ver en Preacher. Obviamente esta película está enfocada a hacer una franquicia de todo el Warcraft, porque tenemos la historia del primer juego, todavía nos falta Warcraft 2, Warcraft 3, y luego si ni se quieren volver locos con World of Warcraft y otro tipo de historias. Así que, la verdad, me pasé más de la mitad de la película ya ansioso por saber cuándo van a anunciar la segunda parte, ya que es posiblemente la mejor parte de la historia del mundo de Warcraft, pues ya la alianza como tal, a la horda con todas sus fuerzas, y puede ser una película muy, muy curiosa. Ponen el título, es el origen, es únicamente cómo llegó a ser todo y cómo está montado el universo. Para concluir, la verdad es que es una película muy recomendable. Son 2 horas de película que se pasan bastante cortas comiendo palomitas, viendo efectos visuales, viendo cómo orcos de 2 metros por 2 metros se pelean con humanos con armaduras completamente barrocas, pero que quedan bien, en un mundo exageradísimo, pero que queda bien, viendo magia muy bien hecha, viendo, la verdad, que efectos muy, muy llamativos, y bueno, en el fondo la historia se deja ver. O sea, hemos visto fantasías mucho peores, hemos visto, sin ir más lejos, algunas de las partes del Hobbit que son para olvidar, o la gran saga de Dungeons and Dragons en el cine, y cosas así que son mucho, mucho peor que películas como Warcraft. Bueno, si os ha gustado este vídeo y os ha gustado lo que digo, o no, da igual, dadle a like y seguidnos, y haremos más vídeos como este. Así que venga, ¡hasta otra! Warcraft, el origen. ¡Por la hora!